Hermanos, hermanas, soy el Agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Volvieron los sombreros al canal viernes de humor, por fin, después de tanto tiempo. Más o menos de 5 lustros. Como ven, el sombrero de Iñaki tiene una mugre tremenda. Madre mía, o sea, tanto tiempo guardado te le salieron telarañas, me parece a mí. Sí, ¿no? Aceptamos donaciones para un sombrero nuevo. El día de hoy, volviendo con humor al canal, venimos a reaccionar de vuelta a Prankedy. Es un video que no han estado nombrando, la verdad. Y yo digo, qué mejor forma de volver a traer humor, sí, que con Prankedy. Un video que se llama Pongo negocios en casas de desconocidos, broma. Hacía mucho. En general, que no traíamos contenido de humor, la verdad, últimamente no hemos subido tanto, muy poco. Y Prankedy, más todavía, ¿no? Prankedy, es verdad. Ha estado con varias bromas nuevas que ha estado subiendo por lo que vimos, así que hoy venimos con esta. Coméntenos si quieren que sigamos trayendo de vuelta y volvamos a tener el contenido de humor en el canal de forma más recurrente. Por favor, sí. Me encanta. Más broma de Prankedy o lo que quieran. Así que bueno, dejalo con la reacción de decirle lo de siempre. Si quieren más reacciones de humor y demás y les gustan nuestros videos, nos regalan un buen me gusta que no les cuesta nada y nos ayuda mucho. Y también recuerden que si son nuevos se pueden suscribir al canal, activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos. Y también invitarlos a pasarse por la lista de producción de humor, que hay una. Ahí tienen todo tipo de videos de humor, de tipo recopilaciones, de más bromas y demás. Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda. Pongo negocios en casa de desconocidos, broma, la verdad, Prankedy. Que tiene unos videazos. Sí. Me encantan. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Me imagino qué negocios pondrá. Vamos a darle. Prankedy. Prankedy, ni más ni menos. No. Arrancamos fuerte. Buenas tardes. Oye, disculpe, ¿tendrá de esos que se conecten de mi ano? Que vaya directamente, me haga sentir sensaciones a la nuca, hasta la nuca. Es que estoy buscando unos que me hagan, o sea, que vibren chido. Y... ¿Entonces puedo sentarme? Ok. No. Oye, es que ando, pero... ¿Y eso? No sé de qué me hablas, joven. ¿No? Es que busco uno que me busque, se haga sentir muchas sensaciones así chidas, que me haga vibrar hasta la nuca. Que me le digo, que me haga gritar, ya me te cudas, ay, puras pendejas. ¡No! Ahí te lo voy. Pero te digo que se vende leche de caballero. Por eso, pero tú me estás diciendo, ajá. Pues yo vine por mi corte de huevos. Ajá, ¿eh? Yo no había puesto esa mamada. Tú la pusiste, bro. Si aquí dice corte de huevos, es más, mira, fíjate. No, pues es que ¿por qué me voy a ir a la verga? Es que estaba viendo, ¿no tendrás la del pepino endemoniado? El pepino endemoniado. Bueno, ese es de película. ¿Qué venden ahí? ¿Películas triple X? Es que no mostró, creo. Ah, pensé que no lo había visto yo. No mostró, yo tampoco lo vi. ¿No tendrás la del pepino endemoniado? ¿La de qué? El pepino endemoniado o la revancha de Alex Marín, ¿no? Faltando respeto, es que aquí dice se venden juguetes, mire, cheque. Estoy buscando un levantaprepucios porque mi abuelo me lo rompió. ¿Qué? Yo no sé ni qué chingado lo pegó. Yo ¿cómo? Yo no sé ni qué madre lo pegó. Pues, yo ni vendo ni madre de esto. Y yo no ¿cómo sé, no? A la mejor... ¿Qué pasó? No, es que aquí no tengo... Sí, o bueno, tú dime. ¿O puedo beber directamente del envase? No. O la de la avenida de Spider-Man, ¿no la tienes esa? De esa de donde... Yo pensé que el cardíaco de ese... Sí, yo también. Pero digo, ¿cómo lo pegó sin que lo vea? No puede ser. Pero no, ese es el negocio de verdad, ¿no? Sácate las arañas por el culo, ¿no? ¿No tienes esa? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Andas por ahí? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo no tiene? Si hasta la casa tiene finta de burdel. O sea, yo no. Por eso me paré aquí. Entonces aquí que meto a pinches mujeres. ¿O no, pues yo no sé. A lo mejor tú lo pegaste, pues yo aquí, no lo pegué. Decente, a ver, jefa, yo iba pasando por aquí y vi el letrero. Nadie, ¿cómo? Ajá. Ay, no manches. Yo... Es que iba pasando por aquí, hermano. Sí, por eso te digo, es que iba pasando por aquí y pues ya me calenté, bro. Vi el anuncio y me calenté. Entonces, de hecho, vengo bien caliente. Ahí, antes de que te la saques, dime, ¿es leche entera o deslactosada? No, ¿cómo que? Pues ahí, ¿no has visto? No. Pues ahí está tu cartel. ¿Qué? Pues ahí dice, bro, ahí dice. Al 2x1, toque la puerta. Ahí está. Entonces, ándale, mira, es más, fíjate, me bajo el pantalón. ¿Para que, para que me depiles los huevos. ¡Saritrón! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una apuesta, pero ¿usted cuántas denuncias tiene este tipo? Pongan en los comentarios. Tenemos varios colores. Todo sea por el contenido. Sí. Ajá, pero ¿la tienes en así la tanga roja la tienes o cómo? ¿Qué pasa, carnal? Si no vendo tangas, no, por eso, no, ¿qué dice, bro? Mira, chécate. Bro, aquí dice, se venden tangas usadas. Mira, chécate, asómate. ¿Qué pasó, carnal? Asómate, mira, chécale. Esas mamadas, ¿qué, carnal? Pues chécale, ahí está. No, carnal, no. Para que me depile. Pensaba que lo estaba jodiendo y cuando vio el cartel así como... Fíjate. Esas mamadas, ¿qué, carnal?
Ah, pasa que no lo están viendo, perdón. Chécale, ahí está, no, para que me depilen los huevos. Quedó descolocado. ¿Qué le metió un patadón? ¿Qué hizo? Para que me depilen los huevos. A ver, bien, pues ve, eche caballero y ahí dice bienvenidos, o sea, de venirte, bienvenido, ¿no? No, ¿cómo lo puse si esto? Voy a poner eso, a lo mejor tú mismo, si tuviste que ver algo para correr esa madre. Pero, no es, chingues, pero esta no, no es la famosísima sex shop de René Gull, ¿no? ¿Cómo va a ser la famosísima? Yo iba pasando por aquí, hermano. Entonces, ¿qué pedo? ¿Me atienden o no? No, no mames, vete a la verga aquí. No, 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 pues, ¿eh? No, no, pues por eso atiéndeme. O sea, ¿tienes la de las talachas anal? ¿Esa también? No, no, ¿sí? Mames, vete a la verga, güey, al chile. No, pero ¿por qué, hermano? Yo nada más vengo a comprar. Yo nada más vengo a comprarlo. ¿Eh? Yo me voy a desconectar. Y si me desconecto, te puedo arrancar la riata a mordidas. Ya deja de estar mamando, carnal. ¿Qué quieres? Me voy a desconectar como... Me voy a poner loquita. Claro, se va a sacar de quicio, una cosa así. Claro. Se me van a cruzar los calves. ¡Puta madre! ¿Por qué? ¿Cómo me vas a romper? No, mames, ¿cómo te voy a quemar que tienes un huevo más arriba que el otro, ¿eh? No, mames, ¿quieres que le grite a todos? Verga, no. ¿Quieres que le grite a todos? La neta, te vas a tomar tu madre. A ver, pues órale, que se vea. Guarda tu madre, no mames. ¿Eh? No, no, ya puedes, ya puedes, tranquilo. Ya puedes, tranquilo. ¿Pero por qué te enojas, bro? No mames, ¿para qué vienes a...? Pues yo no tengo la culpa de tú lo pusiste ahí. Ya entiendo, ya. No, pará, pará. A ver, ¿por qué no me quieres depilar? No te voy a atender porque ustedes son puras mamadas las que... Pero yo no, ya, no, me... yo no lo estoy poniendo, ya, no, pues la, la voy a denunciar con Profeco, para que... No. No, pero a ver, ¿por, no. qué te, ¿por qué te pones así, hermano? ¿Por qué te pones así? A ver, primero quiero que me digas por qué te pones así, Pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, dime. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que me vienes a decir esas mamadas y yo ni siquiera... ¿Me quieres atender? No, a ver, depílame rápido. Mano, terrible palote. Un caño, directamente. ¿Puedo decir esas mamadas y yo ni siquiera sé quién puede? ¿Me quieres atender? No, a ver, depílame rápido. ¿Está con el pito al aire? ¿O por qué se tapa? Pero al contrario, no se tenía que tapar. No, ya, aquí para. ¿Por qué? Es que usted es la madrota de aquí, ¿verdad? Señora. ¿Pero por qué le va a hablar a su esposo? Porque estás aquí faltando respeto, chingada madre. Pero yo no estoy faltando. Madre mía. ¿O no tienes ni siquiera unas grabaciones de motel? ¿Con eso me conformo? ¿O filmaciones de motel no tienes? No, tengo esas mamadas aquí, güey. Ay, hermano. Yo no estoy faltando al respeto. Madre, porque neta yo le hablo a la patrulla que está aquí en el sitio. Ya te vayas a la verga. Ya, pues ya ahorita me voy. Madre. Ah, ya entiendo. O sea, no me quieres depilar porque te puedes enamorar de mí. Tranquilo. No te voy a picar, no te voy a picar el ojo. En serio, ¿no? ¿Qué dicen? 100,000 likes en este video y me llevo otras 5 para ustedes. Entonces, ya saben, si el video llega, sorteo otras 5. Y escríbanme aquí en los... Bueno, tranquilo, loco. Al último se pusieron violentos, la verdad. Un poquito. Así que bueno, eso fue la reacción a Prank Eddie Pongo Negocios en Casa de Desconocidos Broma. Te juro que no sé cómo se le ocurren estas bromas. No. De verdad, yo flipo. Hay varias de él que no hemos reaccionado. Creo que esta broma incluso tiene varias partes. Claro, eso te iba a decir. Suele hacer varias partes de las distintas bromas. Sí, tiene tres, creo, de momento. Sí, mirá, tres. Además, qué tipo de negocio, ¿no? No cualquier tipo claro, de negocio. No, son tan buenos, me gustan. Así que, si quieren que traigamos otra parte, más videos de Prankedio o lo que sea, nos dejan un me gusta y nos comentan qué otro video quieren que reaccionemos u otro tipo de contenido de humor también nos pueden decir. Así que nada, si les gustó el video, acuérdense de dejar su me gusta, que no se les olvide por el regreso al humor. Ah, para, boludo, los hombros. Tienes razón. Tanto tiempo que no lo usamos que nos olvidamos. Lo dicho, si les gustan nuestros videos reaccionando a humor, a Prankedy y demás, nos pueden dejar un me gusta. Si quieren para... más humor también. Y para que vuelvan los sombreros, ¿no? Claro, tenés un pelo. A ver si, si para la próxima nos lavo un poco. Ah, no, es un pedazo de sombrero. Sí, la verdad no, que no, sí. No, es un pelo mío, ¿no? Un pelo tuyo, ¿eh? Sí. Ah, bueno, qué bien. Casi te lo arranco. Si son nuevos también, los invitamos a suscribirse, así no se pierden todos nuestros videos, que la verdad no tienen desperdicio. Y poco más, pasen un muy buen fin de semana y a ver si que sí nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.